Está desarrollando la Sala Mayo, en el puerto, aquí en la ciudad de Paraná. Y en uno de los laterales también está prevista ya en funcionamiento la Feria de Emprendedores. Nos vamos hasta este lugar, sumamos información en vivo nuevamente de la mano de Lisandra Dittler. Te escuchamos, Lisandra. ¿Cuál es el movimiento ahora? Así es, retomamos el contacto en la Sala Mayo porque uno de los atractivos de este fin de semana largo aquí en la ciudad de Paraná es la 10ª edición de la Feria del Libro. Paraná Lee. Y miren la decoración que tenemos, las hojas aquí que también marcan, las hojas de tantos libros, ¿no? Que marcan este arco de bienvenida a esta Feria del Libro aquí en la Sala Mayo. Bueno, la verdad que está espectacular la decoración y también los distintos puestos también que tenemos con distintos géneros literarios y demás que vamos a ir mostrándote en este móvil, porque desde este jueves ya arrancó la Feria del Libro y se va a extender hasta el 10 de octubre. Como decíamos, una de las actividades principales y también atractivos turísticos que va a tener la ciudad. A ver, queremos molestar un poquito por acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, arrancando esta feria. Un semi almuerzo. Nos quedan muchas jornadas por delante. Sí. Hasta el día lunes, desde hoy, desde las 12 hasta las 22, vamos a estar por acá. Bueno, ¿qué ofrecen ustedes? Nuestro stand es un stand colectivo entre Azogue, La Ventana y La Periférica. Somos dos proyectos locales editoriales y además de editorial, librero, digamos. Eso es lo que tenemos. La mayoría es de editoriales independientes, de la ciudad, como te decía, y del país. Y bueno, principalmente los proyectos propios son de poesía, narrativa, artes visuales, de autores contemporáneos. Generalmente, ¿qué es lo que se observa? Digo, ¿el lector qué está eligiendo hoy? ¿Por qué género se está volcando? Muy variado. Yo creo que, no, lo que tiene la feria es eso, lo que dijiste recién, lo de la variedad, digamos, que eso, y eso me parece que es lo bueno de la feria, que hay para todos los públicos, para todos los bolsillos, por decirlo de alguna manera también, para todas las edades. Bueno, eso me parece que es como lo más interesante y siempre ha sido lo convocante de la feria, que cualquiera puede venir, no hace falta ser un público lector, un público específico, o sí. Pero bueno, hay como para eso, digamos, para el que recién viene, para el que anda con el mate paseando también. Bueno, tiene eso. Totalmente. Bueno, éxitos, buenas jornadas por delante. Ahí estamos. Claro, porque hay para todos los gustos, como decíamos, y para todos los bolsillos también, porque eso hay que decirlo. A ver, por acá, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Sos parte de otro stand o estás acompañando? Bien, gracias. Ahora vamos a ver por acá. La Sociedad Argentina de Escritores también presente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Contame un poquito lo que estás ofreciendo. Estos son diversas de escritores de acá de Entre Ríos que tienen diversas historias de toda parte de la provincia, desde Chajarí hasta Hernandarias, La Paz y todo eso, y te llevan a diversas partes del país que te hacen dar ganas de viajar y conocer sus ricas culturas que son bastante vastas. Y acá lo que vemos es un libro por 500 o me puedo llevar 3 por 1000 pesos. Sí, sí, esas son las ofertas que hay. Después ya va, más tarde vamos a traer más. Se va a ir llenando la mesa. Me encantó, gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo a ver qué es lo que encontramos acá. Bueno, la revista Barriletes, también presente en esta feria. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? A ver que uno se me acerque aquí. También ustedes ofreciendo los distintos números de la revista. Tenemos revista Barriletes de las últimas y algunas también de meses anteriores, años anteriores. Tenemos unos afiches que estamos regalando, que son afiches que hicimos para nuestra radio comunitaria Barriletes. Y tenemos también algunos libritos de ediciones Barriletes, que tienen algunos añitos, pero que son también trabajo de talleres, de nuestra biblioteca, cuentos, de todo un poquito. ¿Contentos de participar en la feria? Sí, este primer día, justo hoy. Acá las chicas estaban probando y pusieron el stand, estuvimos haciendo unas actividades, también las chicas con gurizada de las escuelas, así que probando el primer día y sumándose también a la feria. Bueno, ¿cuánto sale cada revista? La revista tiene el precio de tapa de siempre, 250 pesos, los afiches los estamos ofreciendo de regalo y bueno, también entre 200 y 300 pesos están nuestros libritos, 500 este que es un poquito más grande, que tiene cuentos de Juan Manuel Alfaro y ilustrado por Guido Pertesen, así que
de todo un poquito. Tenemos un libro también de 170 escalones, que también es otro medio compañero. Así que una varieté. Bueno, buena feria para ustedes también, ¿eh? Muchas gracias. Bien, Barriletes también presente. Claro, porque esta feria le da lugar a tanto editoriales como distintas entidades y emprendimientos locales, obviamente. A ver a quién vemos acá. La Montaña, Ediciones Socialistas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien con mate en mano, pasando una de las primeras jornadas? Contame un poquito qué género o qué libros ofrecen ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotras estamos con La Montaña, Ediciones Socialistas. Hay libros de todo tipo con respecto a, bueno, socialismo, libros de Marx, de Lenin, de Trotsky, también libros sobre la dictadura militar, contadas en una perspectiva socialista, libros sobre feminismo, sobre disidencia, de todo, básicamente. Así que nada, invitamos a toda la gente que quiera pasar por nuestro stand a llevarse un libro y para aprender también acerca de historia y de lucha de clases. ¿Libros desde qué precio se pueden encontrar? Y hay precios varios, porque hay libros que son un poco más pequeños, otros un poco más grandes, como este de la Revolución Rusa, por ejemplo. Entre 1.500, 3.000 pesos más o menos, estamos en esos precios. Muchas gracias, buena feria. Bueno, como ustedes pueden ver, allá vemos también la editorial UNER. Hay de todo, hay de distintos géneros literarios, hay, como decíamos, de distintas universidades también presentes, de distintas editoriales. Así que hay más de 80 en stand que van a estar presentes aquí en la Sala Mayo desde hoy y hasta el día 10 de octubre aquí para formar parte de esta décima edición de la Feria del Libro Paraná. Como decíamos, uno de los atractivos turísticos, culturales también que tiene la ciudad de Paraná y es con entrada libre y gratuita. La invitación entonces de hecha para toda la comunidad, para aquellos turistas que nos visitan, pero también para los mismos entrerrianos y paranaenses que se vengan a dar una vuelta por aquí por la Feria del Libro. Claro que sí, hermosa propuesta. Muchas gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego.